las herramientas que estamos buscando para pequeños productores o jóvenes que quieran emprender algún tipo de actividad a nivel rural, se ha destacado lo que es el nicho de la actividad ovina. Es una actividad que ya es conocida, hay un proceso cultural ya que la conoce la actividad. Es una actividad que tiene mercado cerca, muy demandante de este producto, como en la costa atlántica, en invierno Tandil, la parte turística, y a nivel de los pueblos chicos que ya tienen también una adaptación al paladar de la carne ovina. Es otra fortaleza de este tipo de cadena. Bueno, existe actualmente en vigencia la ley ovina nacional, en la cual promociona este tipo de actividad productiva. Dentro de esas herramientas se encuentra lo que es la parte financiera. Otorga créditos a 7 años sin interés. Los 2 primeros años da de gracia, o sea que el productor puede acumular capital, y después los restantes pagos los divide en 5 años. Un pago anual durante 5 años nominal, o sea que no hay interés y son una cifra fija por año. Creo que actualmente no existe otro tipo de línea en el mundo de este tipo de promoción para este tipo de actividad. Así, bueno, que sumando todo ese tipo de análisis de la cadena ovina, encontramos que existe una cultura sobre cómo producir esa actividad, existe gente que sabe esquilar, gente que sabe los haceres de esta actividad, existe un mercado también demandante de este tipo de mercadería y de producto, y existe la herramienta financiera como para que cerremos esta cadena y que algún pequeño productor o un joven emprendedor que quiere empezar en la actividad rural tenga, creo que, armado todo el sistema como para que tenga éxito. Dentro de esta temática es que, bueno, hemos elegido para Expo Rural de este año, la Secretaría de Producción, nos hemos juntado con Cultura y mostrar todo lo que es la cadena productiva de esta actividad. Va a haber gente que en el grupo del INTA, de las manos del salado, que son tejedoras de la lana de este producto. Va a haber invitamos a un frigorífico para que demuestre todo lo que son chacinados, jamones y productos que se hacen del animal grande o el animal que ya deja de ser productivo. Vamos a tratar de intentar tener un chef como para ir preparando este tipo de carnes como para que gente deguste, y bueno, y pasemos un fin de semana agradable y demostrando todo este tipo de herramientas. Bueno, aparte de nosotros estamos en la Secretaría de Producción para atenderlo a cualquiera que le interese tratar de empezar en este tipo de producciones, bueno, orientarlo y ayudarlos a hacer el proyecto que hay que presentar para solicitar este tipo de facilidades para este emprendimiento.